Muy buena, mi gente. Espero que todo esté súper, 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 recontra, súper bien. Acá con un proyecto muy, 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 muy gracioso. De verdad, hoy voy a estar subiendo este video y otro video más de otro proyecto que me han llamado muchísimo la atención, pero no podía dejar de dedicarles un tiempito para contárselos a ustedes. Les cuento que sí tengo de este token, pero bueno. Yo soy así, me gusta, es fanático de cualquier token que salga, pongo dinero, pero ante todo arrancar este video les quiero aclarar. Esto no es ni una invitación a que ustedes inviertan, ni que hagan lo que hago yo. Estos son inversiones que yo decido hacer y se las cuento. Hagan sus propias investigaciones, fíjense dónde ponen su dinero. Esto es muy volátil, esto es peligroso. La criptomoneda da para todo y para esto también. ¿Para qué? Para sacar un token. Miren ustedes, que se llama Metanfetamine, nada más y nada menos que el token de la serie Breaking Bad. Paréntesis antes de comenzar, estos tokens no tienen de fondo un proyecto sólido como puede ser un token que venga con la idea o nazca con la idea de mejorar la infraestructura tecnológica del roaming de los datos en el mundo, o alguna cuestión de mejoras médicas, o para el rubro inmobiliario, o para el rubro donde, no sé, del dropshipping, o para mejorar la infraestructura de todo lo que es las compras, los e-commerce. No, acá son reliquias, coleccionables, llamémoslo de alguna forma, y premian a los holders solo por tenerlo a medida que otros compran, pero no hay más que eso, ¿sí? Quiero contarlo antes de arrancar el video para evitar los comentarios de qué estás promocionando, qué es. Yo cuento lo que veo, me divierte y lo hago así. Tienen un lindo fin de semana mirando videitos, ¿ok? Básicamente dicho esto, comenzamos. Este es el token que está basado en la serie Breaking Bad, en la famosa serie Breaking Bad, donde vemos el nombre del token, se llama Methamphetamine Token, ¿sí? Es nada más y nada menos que lo que producían en la serie Breaking Bad, en esta casa rodante donde comenzó todo. Así que es muy divertido contarles un poquito de este proyecto. Este proyecto viene básicamente como la mayoría de los proyectos que vienen saliendo, estos tokens, que se emiten un cuatrillón de tokens, que premian al holder con un porcentaje de los fees que se cobran en cada transacción y demás. Así que vamos a recorrerlo un poquito, así se los puedo subir y se divierten un rato también ustedes. Bueno, ya salió este token, ¿sí? Dice, bueno, que es perfectamente para personas ocupadas y activas como yo, en este caso como el que lo esté leyendo, que saben, bueno, que saben que con este tipo de nombre pueden llevar el token a la luna. Es muy chistoso. Vamos a mirar un poquito acá. Les dejo eso para que lo puedan leer ustedes. Que no se lo pierdan, ¿no? Total Supply, acá está, es lo que les quería mostrar. Total Supply, un cuatrillón de METS, tokens. Acá está la dirección del token, ahora lo vamos a ir a ver para ir a ver los holders. ¿Sí? Vamos a ir a ver la dirección del contrato para poder revisarlo en BSC Scan. La dirección del contrato, del código originario del contrato. Y acá está para ver todo en PuCoin, ¿no? Para ver los detalles en PuCoin del contrato. Salió el 16 de abril a las 7 p.m. No hubo una preventa, salió directamente. 3% de todos los trades que hagan compra y venta o sea, sobre este token va a ir repartido a los holders. 3% se quemarán por siempre. Muy gracioso que haya tokens de cualquier cosa. Hay hasta tokens, no sé. En cualquier momento salen tokens de cada una de las plantas del mundo, otro token de cada una de las especies de mariposa y así. Sí, no van a parar. 2.171 holders del token. Y creciendo, porque hay gente para todo. El mundo de las criptomonedas da para todo, señoras y señores. ¿Sí? MET Token está listado en PancakeSwap para poder comprarlo con BNB en la Binance Smart Chain. Y hay que poner el slip page en más o menos 6,57 para poder comprar este token. ¿Sí? ¿Qué ofrece el token de Methamphetamine Token? ¿Y cómo puedes obtener ganancias de él? En realidad, gente, yo te los digo, no ofrece nada. En realidad está creado para los amantes de la serie Breaking Bad. La base digamos, de fans es fuerte. Si viste el show,
tú sabrás de lo que estamos hablando. Y los memes de Breaking Bad han llenado internet por años. Y bueno, el token es similar a Alien Gate and Safe Moon, eso es lo que le contaba. Estos tokens que no tienen de realidad un respaldo sólido. Y son nada, son meme tokens. Son meme tokens. Al que le gusta bien y al que no también. Estos son, digamos, elecciones que cada uno puede hacer. Al igual que cuando vamos y nos compramos un imán para nuestra heladera. Porque viajé a Miami y me gustó el imán de Miami, me lo compré y me lo puse en mi heladera. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Listo y no hay más discusión. ¿Es buena o mala inversión? Nadie me viene a decir a mí si el imán que puse en mi heladera fue una buena o mala compra. Bueno, acá es lo mismo. Acá decido poner dinero en una criptomoneda que si para mí tiene valor, lo tiene y listo y ya. ¿Bien? Ahora, al comprar esta criptomoneda es como si yo cuando comprara el imán de la heladera, cada persona que compra y vende esos imanes, un porcentaje de esas compras vinieran a mí, me darían más imanes. Bueno, así funcionan estos tokens que van premiando a los holders, de alguna manera. Lo hacen para que, al tener las monedas en el poder de los holders, de alguna manera esto haría que el valor tienda a subir porque la gente no se quiera desprender de ellos. Yo lo traía con SafeMoon, que hice un video, le mostraba cómo SafeMoon subía automáticamente en cada trade, ¿no? Después se desplomó. Esto es así, va a subir, va a bajar. Porque bueno, hay gente que lo va comprando, hay gente que lo va a querer vender, hay gente que dice no sirve más para nada, ¿qué voy a hacer? Sepan que no hay un proyecto sólido detrás de todo esto, ¿sí? Es para fanáticos, para personas que les gustó la serie. Y dicen, bueno, yo me siento bien sabiendo que tengo el token metanfetamín y listo, y ya está. Y el valor va por ahí. Bien, acá está, el 3% de todos los trades van distribuidos directamente a los holders. ¿Cómo comprarlo? Se puede comprar en PancakeSwap, ahora lo miramos. Y cómo agregarlo también. Acá está el video en YouTube para que puedan mirarlo quien los quiera ver. No lo vamos a recorrer todo ahora. Es un review solamente, no es... bueno, tiene un grupo de Telegram. Sí, que pueden ingresarlo, tienen mismo la página. Yo les voy a dejar la página en la descripción del video. Tienen su Twitter, donde pueden ir viendo las novedades, lo que piensan hacer, lo que no. No hay mucho más que esto. Vamos a mirar en PooCoin los detalles de metanfetamín. Bueno, fíjense los precios. Esto es la volatilidad de la que les hablo. Cuando salen, explotan, bajan. Después puede volver a subir esto. Cuanto más gente lo empieza a comprar, sube, bajan. Es esto. Acá podemos ver lo que ya mirábamos hoy, los holders, el contrato, las transacciones, cuánto hay en, digamos, de LP generados con LB, con BNB. Recuerden que cada vez que se compra un porcentaje va para generar liquidez y otro porcentaje va para los que lo tienen. El total supply, el market cap que tiene actualmente, que es pequeño, son $343,000 sería esto. De Market Cap, por supuesto, bueno, está recién salido. Para que lo sepan, es una opción más que les quería contar para que la puedan analizar. No creo que hay mucho más para contar acá sobre el proyecto. Podemos mirar el roadmap. Tampoco les quiero hacer un video tan largo porque quiero dar otro proyecto que también me parece interesante. Pero bueno, quería contarles un poquito esto para que tengan para divertirse durante el fin de semana. Bueno, el 16 de abril de Metanfetamine Token Roadmap. Nos dice que el 16 de abril crearon la cuenta, la website y todo lo que es referente a social media. Y van a ir creando más cuentas a medida que vaya pasando el tiempo. El 20 de abril rediseñaron el sitio web y algunas nuevas mejoras se vienen pronto. Y que estén atentos porque van a ocurrir algunas cosas. 22 de abril, acciones de marketing con videos en YouTube, un evento de airdrop, etcétera, etcétera. 27 de abril, esto todavía no ocurrió. Un evento comunitario de quemado será organizado como ha sido prometido. Vamos a verlo, 27 de abril. El 30 de abril van a lanzar un shop online de Mets. Y los fondos van a servir para comprar y quemar, ¿sí? Vamos a verlo, dicen que van a ser más acciones iguales. Y en mayo,
nada, haber completado todo lo anterior, Walter White Paper Release, Special Community Event. Bueno, se vienen varias cosas en mayo, una donación para personas, a ver, una donación, un evento de donación para personas en rehabilitación de la metanfetamina en los Estados Unidos, bueno, como primero, y después quieren escalar esto al mundo, bueno, cuando sea posible y lo antes posible. Bueno, no está tan mal. Y quieren meter en listado en CoinGecko y en CoinMarketCap. Acá están las metodologías para poder ingresar a listar monedas en esos dos sitios. Y, bueno, algunos potenciales socios que están por generar. Algunas, digamos, alianzas con socios que se están por generar. Están trabajando en eso. Y que acá habla que el roadmap va a ser regularmente actualizado. Pero bueno, eso es básicamente lo que piensan hacer con el token Metanfetamine. No sabía, miren, me acabo de dar cuenta con ustedes, mientras hacía el video, que tienen ahí algún pensado hacer caridad o ayudar a personas o a lugares donde hay personas en adicción a la metanfetamina, que no conocía sinceramente que había lugares para ayudar a esas personas, así que eso es bienvenido. Ojalá que se cumpla todo esto, ojalá que se pueda cumplir, que se vaya actualizando este roadmap con cosas interesantes como eso, y eso podría llegar a darle valor al token, si eso realmente sucede. Vamos a ver acá cómo hacer para comprarlo. PancakeSwap, vamos a buscar el contrato. Estaba acá. Acá está el contrato. Recuerden cómo funcionaba esto. Nos vamos al PancakeSwap, nos llevamos este contrato. ¿Sí? Vamos a ir a Trade. Vamos a ir a Exchange. Vamos a ir a Swap. Vamos a poner aquí una moneda. En este caso vamos a copiar el contrato que... A pegar el contrato que copiamos. Ahí aparece, lo agregamos. Disculpen, no lo toqué. Acá está agregado. Ya lo agregué, ahora lo pongo. Ahí lo elegí. Y ponemos, por ejemplo, 0.1 BNB. Ahí lo tomo, miren. Miren la cantidad de MET que me daría por 0,1 BNB. Para poder hacer la compra, siempre toquen este slippage tolerance, que es más o menos cuánto puede variar mi compra entre lo que me está mostrando acá y lo que va a suceder al momento de hacer el swap. Porque al tener tanta volatilidad la moneda, es muy difícil que la pegue con tan poco porcentaje. Entonces se viene acá y lo van probando. Lo pueden ir probando. Pónganlo en un 6 primero. Eso, no le hagan caso a esto, pero le tocan a esto. Ahí lo dejan en 6 y ahí prueban. Y si no va con 6, lo van subiendo. Hasta 12 generalmente puede llegar a funcionar. Y una vez que hagan el swap, ya van a tener su moneda listada en su wallet. ¿Sí? Si no tienen la moneda en la wallet, se vienen a MetaMask, en este caso. Se van hacia abajo. Se van a agregar token. Porque en token personalizado y pegan la dirección del contrato. Ahí apareció, miren, Mets. El siguiente, y ponen agregar token. Yo en la cuenta 2 no tengo, sí compré poquito, 0,5, porque de verdad soy como medio fan y compro token de cualquier cosa que salen. Esto no es una invitación a que todos lo hagan, eso es lo que yo hago, porque me divierte de verdad tener esos tokens que no sé si sirven para nada, pero bueno, ahí los tengo. Así que ahí miren cómo quedó agregado MET. Así sería el proceso para agregar MET en su wallet y poder... O sea, ustedes pueden comprar igual sin agregarlo, pero lo que pasa es que no lo van a ver. Entonces, una vez que después lo agregan, ya ven el token que tienen en su wallet. ¿Sí? Hasta ahí sería la compra de MET y este proyecto, como les comentaba, que se llama Metanfetamine Token. Espero que les haya gustado. Los invito a todos a suscribirse al canal de YouTube, darle también a la campanita para poder informarse, automáticamente subo un video para poder llegar primero. Recuerden que también anunciamos ahí contratos de ROI, estos contratos de altísimo riesgo que a muchos les gustan y a otros no.
pero los avisamos para los que les gusta entrar primero, siempre le damos la primicia, y todos al grupo de Telegram Ganancias BNB, y todos al canal de Telegram Ganancias BNB para estar ahí atentos a todas las novedades, estrategias, enterarse de estos proyectos también, participar de los sorteos, etcétera, etcétera. Los esperamos a todos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por formar día a día parte de esta gran comunidad que estamos armando, porque sin ustedes esto no sería posible, y nos estamos viendo pronto con más videos de este tipo u otros. Saludos para todos.